Las mamás que usan internet en México navegan principalmente para comunicarse con sus familiares y amigos, hacer pagos y compras y buscar información. Esto según el reporte especial publicado por la IAB México y por Millward Brown. Más información en la siguiente cápsula. Internet es cada día más indispensable y confiable que otros medios en la vida de las mamás mexicanas, ya que sienten que les permite mayor control e interacción que otros medios. Según el cuarto reporte de consumo de medios digitales dado a conocer por el IAB México y Millward Brown, las mamás que navegan por la web son un segmento de la población que va en aumento. Información de este documento reveló que un 58% de las mamás encuestadas, con 35 años en promedio y con hijos de 0 a 12 años, consideró a Internet como una herramienta indispensable en su vida, ya que las hace sentir mayor control e interacción. Por su parte, la computadora de escritorio es el dispositivo en el que se conectan más a la web, seguido por la laptop, el celular y los smartphones. En cuanto a este tipo de aparatos, su uso va en aumento. De 2010 a 2011 hubo un crecimiento de 10% en su índice de compra. También se dio a conocer que el hogar se mantiene como el lugar donde más se conectan las mamás digitales a Internet. Sin embargo, el uso de este servicio en el trabajo se incrementó de 53% en 2010 a 63% en 2011. Por su parte, 6 de cada 10 mamás dijeron que no han comprado algún producto a través de un portal en línea. Otro dato que también reveló el estudio es que estas mujeres dijeron hacer hasta 4 actividades diferentes a la vez mientras se conectan a Internet. Por su parte, 6 de cada 10 dijeron trabajar y hablar por teléfono y 5 de cada 10 afirmaron que envían mensajes de texto, pasan tiempo con la familia y ven televisión. En otro rubro, 72% de las mamás digitales afirmó que les parece que las marcas con presencia en Internet son innovadoras más que al resto de la población. En cuanto a redes sociales, Facebook es el portal de su preferencia. Le siguen Twitter y Hi5, que aunque va disminuyendo, sigue presente en este segmento de la población.